vamos a hacer un ritual con tres paños rojos uno, dos, tres. este ritual la la razón de utilizar paños rojos es porque el paño rojo por tradición y por muchos años miles de años se, se ha observado y se ha utilizado para limpiar brujería. Te absorbe la brujería y te absorbe todo lo malo que haya a tu alrededor. Estos resguardos o amuletos, como ustedes quieren llamarle, que vamos a utilizar, llevan maíz tostado, canela en trozos de palo. Y esta vamos a ponerlas aquí en cada trapito. Si ustedes se fijan, son individuales le vamos a poner tres monedas de la misma denominación ahí las tenemos las tres moneditas de la misma denominación que son pesos mexicanos los ponemos ahí ahí están listos y después le vamos a poner ron aquí tenemos ron pues no por anunciar marcas pero es un buen ron del capitán morgan y pues vámonos. Ahí lleva el ron. Va a salir un amuleto. Un amuleto bien borracho. Ahí están. Y pues ahí lo ven, se está acabando. No crean que me lo acabé yo, eh. Aquí tenemos el maíz tostado que utilizamos. Y aquí están los resguardos. Lo siguiente es amarrarlos con un hilo rojo y procedemos a eso. Aquí ya quedó uno, le pusimos un hilo rojo, siete nudos, cada nudo es un Padre Nuestro y ahora procedemos con el que sigue. Ahí quedó el número dos y está listo. Uno, dos, seguimos con el tercero y ahí vamos. Ahí están. Los tres, uno, dos, tres. Encomendados a Eleguá, poder, poder de Olodumare, Orul Mila nos ayude también y que queden consagrados a nuestro Santísimo Eleguá para que nos abra las puertas, para que nos abra los caminos maravillosamente con su gran amor que tiene por nosotros. Y este oricha es... Muy bueno, aquellas personas rayadas en él pueden portarlo con toda confianza y aún las no rayadas, porque es muy generoso el eguá. El eguá nos va a ayudar. Esto se va a poner en altar, pero primero vamos a cortarles estas colitas para que no se vean tan largo. Y procedemos. Ahí están, ya quedaron más estéticos, más bonitos. Las, los restos que tenemos acá de lo que cortamos estos no se van a tirar ¿eh? hay que sacarles provecho los podemos quemar se queman y las cenizas estas se pueden poner en las macetas de, de nuestro hogar por qué porque no hay que desaprovechar nada es como tirar dinero esto esto es es abundancia y están santificadas además tenemos que ser muy respetuosos de nuestra religión y de nuestros amuletos o resguardos. Estos son verdaderos, son hechos con conciencia y con la manita pesada de Don Alex, que la verdad trae muy, muy buenos resultados. Esto hay que ponerlo en el altar, procedemos a eso. Aquí lo tenemos ya listos para consagrarlos. Le voy a prender una velita color amarilla y procedemos a dejarla ahí hasta que se consuma bueno ahí tenemos ya la velación listo y le vamos a poner un puro junto junto a los resguardos para que no lo acepte el agua nos los acepte nuestros orichas y listos para enviárselos a cualquier parte del mundo. Ustedes también pueden elaborarlos y échenle pa'lante, échenle con fe. Y son sencillitos, son verdaderos, no como, pues por ahí he visto algunos muy falsos, sinceramente. Que los venden en tiendas esoteristas que uno no sabe ni qué está comprando. Bendiciones para todos.